walking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. Estamos de vuelta de cara a la segunda partida de este mejor de 5 entre Vitality y G2. G2 que empieza con la victoria y tienen el momentum. Pero cuidado con Vitality, que se crecen a lo largo de la serie. Los hemos visto un poquito desconectados en el mid to late game del primer enfrentamiento, pero el early game ha sido prácticamente impecable. Exactamente. Vitality que, bueno, ha tenido sus momentos en la partida. Para la gente que se acaba de incorporar al directo, 1-0 para G2. Es un mejor de 5. El primer equipo que llega a un total de 3 victorias pasa a la siguiente ronda de loser bracket. Quien pierda, pues se queda fuera, ¿no? Allá va a estar eliminado de estos playoffs. Sería el segundo equipo en caer. También recordemos que Vitality ganó a Excel y estos ya están fuera en la primera ronda. Los chicos de Vitality, que bueno, Perks siempre, ¿no? Perks, aunque vaya perdiendo, ¿no? Nada, siempre se ríe. Siempre está riendo y feliz. Siempre se ríe. Le metió un 3-0 FunPlus Fénix y estaba partiéndose el culo. Es mi padre. ¡Es mi padre! Bueno, chicos, nosotros que vamos a saltar al draft de este segundo enfrentamiento entre G2 y Vitality. Es muy loco, ¿eh? Flaked ha jugado una partida muy, muy buena en este pick de Zeri. Ahora cambia el lado, eso sí. Vitality ahora mismo amenazando desde el lado azul. El draft que debería cambiar bastante, sinceramente. Vamos a ver, es un lado que está siendo, vamos, el lado predilecto para las victorias. Este el lado azul, de sobre todo la LEC. El o lado sea, un 80% de win rate aproximadamente, se ganan todas las partidas desde este lado. Pero se cierran siempre las series desde el lado rojo, ¿eh? En el cuarto partido, ¿no? Estamos acostumbrados. En el primer partido del día de hoy elegí al lado G2 por seeding. Estaban en el lado azul, Vitality, que después de perder pasa a este lado azul, el lado de la victoria, ¿no? Para muchos equipos. Y vamos a entrar en esta fase de picks y van ya. Lucian baneado por parte de Vitality. Y le toca a G2. Pues van de Zeri. No va a repetir Flaked con ella. G2 que se la cierra desde ese lado rojo. Date cuenta que las cosas ya están cambiando muchísimo. Lucian, que es un campeón que a lo mejor había pasado un poco más desapercibido, aparece ahora baneado. Y Vitality que se quita del medio la misma LeBlanc que jugaba Perks en la partida anterior. Twisted Fate, lo hemos dicho, es una constante. Va a estar fuera prácticamente siempre. Es muy raro que se quede open. Sí, más en equipos de este calibre. Caps, Perks, Humanoid, jugadores de este nivel que con Twisted Fate pues básicamente estompean todas las partidas. Es un campeón que está muy roto a nivel global por la definitiva, el cómo juegas el mapa, el CC también, que en el 2 para 2 te beneficia muchísimo. Vamos a ver el último ban por parte de Vitality, la LeBlanc que se va a quedar fuera. Y les queda por banear, en este caso va a ser Karma, un campeón que G2 se beneficia mucho del flex pick para, y más en lado rojo. Y les falta uno a G2, Jinx, que de momento está abierta. Podrían intercambiarla por Aphelios. Sí, de hecho, en la partida anterior estaba baneada, pero creo que la baneaba Vitality, si no me estoy equivocando. Se quitan de delante el Gnar. Yo creo que al final, también porque Gnar es un campeón que puedes blimpiquear, entre comillas, ¿no? Bastante cómodamente, y ya estamos viendo que el matchup de la calle superior es muy importante. Eso sí, se ha quedado el pony suelto. Se quedaba Ekarim abierto, no duda. Vitality, un campeón que funciona realmente bien en este parche 12.5B. Y que da muy buenos resultados. G2 que podría responder ahora con Jinx de como primera elección. No sé si... Depende de cómo juegue el mapa G2, ¿no? Tampoco es que Jinx necesite... No es un campeón que necesite muchos recursos para sobrevivir la línea. Tiene mucho rango, es bastante autosuficiente. Depende del support con el que, sí, con el que juegues al lado. Va a ser la elección Bolivar para Jankos. Vitality aquí que supongo que tiene que responder con el rol de tirador, ¿no? Sí, y efectivamente ya estamos viendo que el draft ha cambiado mucho, con el cambio de lado entre ambos equipos. Tengo ganas de ver este choque de National Geographic, de Pony contra Oso, sinceramente. Bolivar, que es un campeón tremendo en early game, es una locura lo que te hace este personaje. ¡Oh, Dios mío! ¡Es otro Jinx Aphelios! ¡Es otro Jinx Aphelios! ¡Qué ganas tengo! Me apetece un montón, Es que en el caso de que no piques a Aphelios en esta rotación, obviamente vas a dejar a Flaked completamente libre en el mapa y no vas a poder piquear nada que haga autoscale, ¿no? A esa Jinx. Va a ser Ari también para el conjunto de Vitality. 2 para 2. No tan fuerte, ¿no? En la midlane. El Karim, recordemos que es un campeón que se beneficia mucho del nivel 6, de hacer power farming. De los pocos junglas que tenemos en meta que es bastante power farming. El campeón que se beneficia mucho de... 6 dependiente, ¿no? 6 dependiente, ¿no? Sí, 6 exactamente. Ulti dependiente.
Ahí podríamos decirlo. Ari al final, también, así como LeBlanc, mucha movilidad. Ella a partir del 6, eso sí, también más, más movilidad. Tiene también ahora la velocidad con la W. Muy buenas escaramuzas, muy buenas en cazadas. Así que veremos si Vitality la hace rentar un poco más. Me gusta esto. Aparece Sylas para la calle central, imagino, además. Pero es que tienes ultis muy golosas ya solo con la de Ari y con la de Karim. La de Karim considerada de las mejores ultimates, sin lugar a dudas, en el top 3 de Sylas. Y la de Ari, que para nada se queda atrás. Así que es cierto que la de Fel es un poco pocha. Pero tanto Ari como Karim, muy buenos personajes. Aquí tenemos a Flakett con el corte facherito, de los Peaky Blinders. Tommy Shelby, madre, ¿no? Mía, el Tommy Shelby de G2. Flakett con el trap mode activated, también te digo. Entramos a segunda fase de bans. Flakett ha jugado una partida. Me ha puesto feliz la partida de Flakett, Buena partida. Me ha puesto muy feliz. Además, jugando muy bien en bloque, los teamfights muy, muy sólido. Una partida, no sé si decir fácil, para G2, que cometían ese error en la midlane, en el 5-5, pero salvo eso. Han jugado una partida muy sólida. Team Vitality que caía en el primer encuentro. Thresh que está fuera, también se va a quedar fuera Jayce. Y aquí vemos el baile que va a ser interesante, ¿no? G2 va a buscar, quiero entender, counterpick en la top lane. Me imagino que sí, ¿no? La última elección desde el lado rojo que debería ser para Brokenblade. Y de hecho es lo propio que ha hecho Vitality en el primer enfrentamiento. Renata se quedaba abierta. La baneaba ahora mismo G2. En la partida anterior era Vitality el que la baneaba, además desde en primera rotación, ¿no? Se la denegaban a Targamas. Temen, ¿no? Al final lo que pueda hacer la señora Renata Glask. Jayce es una locura. Lo que te hace, o sea, debería ser un pick disputado, pero es que es un escándalo, Jayce, lo tocho que está desde hace eones. Y funciona realmente bien, más como equipos como G2, que destinan tantos recursos, ¿no?, a esa zona superior del mapa. Aquí tendría que venir el pick de support. Están enseñando Rakan. Uh-huh. Podríamos tenerlo. Rakan, sinceramente, es un pick que en weak side funciona bastante bien en la mayoría de matchups, más contra un jungla como ese Karim, que tampoco es el jungla que va a ser tan opresivo en los primeros minutos. Sí. Y Rakan ya cuando coge la premura, mientras estés igualado y no te han sacado mucha ventaja, es un campeón que en midgame hemos visto que suele funcionar bastante, bastante bien y es muy versátil. A ver cómo responde a esto Vitality. Tienes la opción de Leona, tienes la opción de Nautilus, o ya optar a una faceta más enchanter como puede ser Jillian, que lo hace mucho el conjunto, sí, de Fnatic. Y autoescalear, entre comillas, a Rakan en este caso. De hecho, asoma el Cillian que tú venías diciendo. Esto al profesor Gilisan, que le gusta bastante. Pero finalmente se lo va a quedar Vitality. Lavrov, asumimos además que será el que juegue este pick de Cillian. Y ahora mismo tienen que enseñar en la elección para la calle superior. El matchup de top, lo decíamos, de suma importancia. Puede y va a volver Jax, a ser Camille. Es que está en las manos de G2 ahora mismo. Tienes el counter top. Tienes el counter pick en top. A ver qué es lo que deciden. Obviamente, Brokenblade. No va a ser Nasus. Te puedes esperar cualquier campeón. De Brokenblade no te esperas ahora un Ornn. No te esperas nada. Ahí está. ¿Cómo te lo ha salido, Va a aparecer el Jax. Esto es lo que busca G2, ¿no? Buen matchup en la top lane. Quinto pick para él. Blind pick, es una Camille. Pues te lo van a castigar con un Jax. Te lo van a castigar con un Jax, exactamente. Así que ahora mismo también responsabilidad de los hombros de Brokenblade, de este personaje. Escala muy, muy bien. De hecho, el escalado de G2 yo creo que es bastante temible, teniendo en cuenta que tienes una Jinx y tienes un Jax. Las opciones son prácticamente infinitas. Tienes que respetar del lado de Vitality también a Felix y sus 200 años. Camille, que te puede hacer un agujero en la calle superior. Pero si Alfari no lo pasa bien, y si Alfari no es capaz de ganar tener uno contra uno, de verdad que la cosa se le puede torcer mucho a Vitality. Además, tienes a Bolívar contra Karim, ¿no? Que sí que es cierto que a partir de nivel 6 ambos son muy protagonistas, pero del 1 al 5 tienen mucho más potencial de ganqueo Bolívar. Es stun. Los dos parados suele ser más fuertes, salvo en algunas circunstancias. Pero G2, que yo creo que sale con un draft muy, muy contentos, la verdad, de cómo jugar el mapa. Tienes esa Jinx para Flakett también. En el 2 para 2 no tendrían que sufrir mucho en los primeros niveles. Sí que es cierto que obviamente puede llegar a ser un problema en caso de que Cillian se ponga por delante, de que tu composición pueda jugar agresivo. Se beneficia muchísimo este tipo de composiciones de poder ser ellos los proactivos. Sobre todo el potencial de dive que tienen, lo estabas diciendo tú. Si pueden ser proactivos, van a ser una salvajada. O sea, Cillian, cuando tenga el nivel 6, puede Ekarim entrar. Bien, en ese momento. Ekarim puede entrar con las manos levantadas del teclado, tira todo, envite de sombras, Cillian que lo levante y puede ser la condena, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, si planteas esta jugada en el carry inferior, G2 está jugando una Jinx. No destaca por ser la campeona con más survability, no podríamos decir, del juego. Vamos a ver qué nos depara el segundo enfrentamiento, el segundo partido entre G2 y Vitality, un partido con historia, un partido con chicha. Es el primer mejor de 5 entre Caps y Perks.
en 4 años. En 4 añazos, ¿eh? Es que se dice pronto. Se dice muy, muy pronto. Porque el año pasado, claro, no llegaron a jugar nunca el uno contra el otro. Exactamente. Y en el contexto de playoffs, Vitality que viene de ganar a Excel y G2 que viene de perder contra Fnatic. 3-2 para Vitality en la parte inferior del bracket. 3-1, ¿no? Fue la derrota de G2 en la parte superior del bracket. Claro, yo creo que G2 no partía como favorito en ese mejor de 5. Vitality sí lo hacía desde el enfrentamiento en la parte de abajo del bracket. Y ahí estábamos viendo, ¿no?, a Jankos, de hecho, dejando un guardián defensivo junto a los picuchillos. Y es que Selfmade, un buen picuchillo le encanta, ¿eh? Es que le encantan los picuchillos. Selfmade, que de hecho en esta partida va a jugar bastante a power farming. Repetimos que Ekarim tal vez es el jungla de meta más de ese estilo, más de farmear, llegar al nivel 6 y luego ya, pues, obviamente te conviertes en un monstruo, ese Chem Tank. Que no sé qué jungla lo comentaba, juraría que era Razork, que decía que en un meta de Quimio Tanque, pues uno de los campeones que se beneficia más por el kit de habilidades, también de velocidad de movimientos, el propio Ekarim. Ya veremos cómo funciona. Y Broken Blade con este counter pick en la parte superior del mapa. Tendríamos que ver la faceta carry de este jugador en un matchup tan sumamente favorable, ¿no?, como es para Jax. Ahí está, exactamente. Perks adelantándose aquí en la calle central, castigando a Caps. Enfrentamiento de campeón a distancia contra campeón cuerpo a cuerpo. Pues sale mal, ¿no?, para el campeón cuerpo a cuerpo la mayoría de las veces. A pesar de todo, Caps, en el momento en el que pueda empezar a robar definitivas, puede ser una cosa salvaje. Porque es que, date cuenta que decíamos, ya es que solo la de Ari y la de Karim son una locura. Pues es que fíjate la de Zilean. Además que la de Zilean lo que te permite muchas veces es robarla y eres tú quien divea, ¿no? Sí, o sea, te la tiras encima y dices, vamos para adelante. Exactamente, la robas, puede ser tú quien tanque y te resucitas, así que es una opción. Una de las definitivas, tal vez más infravaloradas, ¿eh?, de Sylas, de robar, la de Zilean, si la usas bien. Mucho, mucho cuidado, también obviamente la de Karim es GOT, o sea, es de lo mejor que te puedes encontrar. Y la de Ari en muchas situaciones también es muy, muy buena, así que ya veremos. Eso sí, una de las cosas buenas de Zilean en este matchup contra Rakan es que, a priori, si no inteas, si juegas más o menos estable, puedes llegar a ese nivel 6 sin complicaciones. También tenemos que hablar, en el momento en el que Vitality se junte en bloque, la sinergia entre Zilean y Ekarim, yo creo que es evidente. O sea, si Zilean decide buffar a Ekarim, te va a estampar y no va a ser bonito. Pero aún así, los ojos los tenemos que tener, yo creo, puestos en este enfrentamiento en el carril superior. Broken Blade, que tenía ese counter pick, esa última elección para denegar el pick de Alfari, que Vitality, sinceramente, me ha parecido muy valiente, vamos a decir, pillándose Camila Ciegas. Han visto a Rakan en este caso. No tendría que pasar nada. Han visto a Rakan. Perks que va a respetar y podrían colapsar, de hecho, en él. Tiene WE, tendría que estar bien. Debería estar bien, está aguantándoselo. Salta al otro lado del muro. Sangre fría por parte del support de G2, pero sí, la habían pillado con las manos en la masa. Sí, lo habían visto en todo momento. Así que no tendríamos que tener acción. Perks en todo momento presionando. Vemos que Karim también está haciendo power farming. Lo mismo por parte de Bolivar. Empatados en campamentos. Y Jinx, que, bueno, no sé qué está haciendo Flaggett, está poniendo visión, ¿no?, creo, en el cuarto inferior. Y van a entrar aquí las cadenas, que no eran buenas. El corazón que va para Bolivar. Perks, que se vuelve a zafar de un gank muy temprano. Lo hacía también en la primera partida. Está jugando bastante, bastante bien. Perks tiene la oleada ahora mismo. Bastante, pochilla, ¿eh? Bastante mala, sí. De hecho, Jankos, que le va a quitar el guardián, no deja jugar a Perks. No, ahí está. Perks, eso sí, se huele, ¿no?, que Bolivar, por lo que sea, está cerquita y lo juega pegadito a la parte superior. No estaba muy lejos Selfmade, estaba también cerquita Lavrov, así que Perks estaba más o menos a salvo. Conserva, además, todavía el destello, con lo cual debería estar bien para los próximos minutos y hasta cuando consiga la definitiva. Exactamente, no tendría que tener ningún problema, Ari, que es un campeón. Hostia, le está enseñando el icono de G2. Madre de Dios. Y vuelven a medio, ¿eh? Vuelven a medio. Hay tanto tensión, Targamas, ¿eh?, como Jankos, que le quieren dar el push. Perks tiene el TP, así que tampoco es una situación tan sumamente crítica para ninguno de los dos midlaners, que en cualquier momento pueden volver a línea. Ambos tiradores con limpiar, por cierto, para sacarte la definitiva de Karim, para sacarte la de Bolivar. Obviamente está bastante bien. No tendrían que pelearse en Boldin. Dos a de carries, ¿no? Que bueno. No peleen. Siguen escalando, ¿no? Por eso estamos viendo tanto Jinx a Felios, dos a de carries que en todos los momentos de la partida son buenos, nunca decaen. Y tampoco es que necesiten muchos recursos, son muy independientes. Te digo una cosa, dices, ¿no? No se deberían pegar, pero es que Karthi está loco con Aphelios. O sea, Karthi
te intercambia y te tradea como si estuviera loco cuando juega este personaje. O sea, es escandaloso. Antes, bueno, casi, todos, le saca, ¿no? Antes casi le sacaba solo kill a Flaker. En cuanto ha visto que tenía arma morada en mano, ha dicho, pues te voy a matar, ¿no? Y de hecho Flaker está respetando mucho también con ese limpiar. Cuidado aquí porque es el Mace en cara con Jango Scaps, que entra a la rotación, pero la barra de vida del midlaner de G2, que no está como para echar cohetes, pero es igualmente que lo va buscando el corazón, que se lo termina comiendo, se cura un poquito también el midlaner del equipo del lado rojo, pero Perk sale, yo creo, airoso, ¿no? De esta escaramuza. Cuidado aquí, el orbe del engaño, cuidado con el orbe del engaño, cuidado con Perk, no tiene nivel 6, lo acaba de pillar, Caps queda así debajo de la estructura. ¡Momento tenso! Sí, y tiene la definitiva Perks, no la tiene, no tiene mano ahora mismo para pushear. Y bueno, no sé Perks, está haciendo, de comer, quiere matar a Caps, hermano. Cuidado que no pille Caps la definitiva ahora. Perks, tienes los ojos, niño, inyectados en sangre. Caps, que está aquí haciéndose la del midlaner, bueno, la del midlaner desvalido, ¿no? Bolivar que aparece, Caps que se hace hacia adelante, las cadenas que no conectan sobre Selmate, pero suficiente para robarle la definitiva. Le cuidado con el envite de sombras, cuidado con la oleada. Le faltaba un minion y justo lo cogía, sabía Selmate que tenía que tirar ese fantasmal y salir de la jugada. Perks que juega muy agresivo. La bro, por cierto, en este nivel 3 junto con Targamas, que han estado todo, en todo momento al carril, en el carril central. También recordemos que la pasiva de Zilean genera experiencia por segundo que pasa. Sí. Y luego la das. Y vemos aquí primeros intercambios entre los top laners. No tiene contraataque. Cuidado, Brokenblade. Tampoco tiene demasiado maná al far. Y pasando a mar. ¡Primera sangre para Brokenblade! Solo kill. El prender no es suficiente. Brokenblade que si elía palazos con los minions. Si parpadeas, te lo pierdes, Y va a perder toda la oleada al Fari. Rebota. Jugada muy, muy buena para G2. Una vez más, condición de victoria. Brokenblade para G2. Se está cumpliendo, ¿no? La profecía. Las condiciones de victoria del equipo de Flaket una vez más. Es tal cual. Es que juegan para la top lane. Le dan buen matchup. Vemos mucha acción en el 2 para 2. Flaket tranquilito en la bot lane. Y todas las partidas de G2 son igual, pero le funcionan. Y vemos aquí Noah. El cómo peleaban el 1 para 1. Recordemos que Camille aquí no tiene el destello. Así que Brokenblade sabe que no puede omitir la jugada al Fari. Tiraba el destello y acaba con la vida del top laner. ¿Puedes jugar este matchup con Ignite en vez de Flash? Yo creo que lo estás echando de menos, ahora mismo, porque lo tienes que jugar con mucho cuidado y has dado un paso al frente que quizá estaba prohibido. Pone G2 el 1-0 después de ese asesinato en solitario por parte de Brokenblade en la zona superior, y G2 ahora mismo llevándose todo por delante, ¿no? Tenías un poquito de ganas, un poquito de presión en medio, rotas a la zona inferior donde tienes también a Flaket y a Targamas en un momento muy cómodo. Vas a reclamar el primer dragón de la partida. Vitality, eso sí, ahora mismo amenazando al propio Jax, que está debajo de la estructura, tiene nivel 7, tiene definitiva. Jax se aguanta más de lo que puede llegar a parecer y tiene el contraataque. Ahí está Brokenblade tirando de la definitiva. Estampa Selmade, contraataque que te cargo. Les da igual, no tienen ahora mismo la E, pero Alfari se acaba de llevar un guantazo bastante serio. Alfari, que puede ser lanzado por los aires, lo esquiva también con el ultimátum. Hextech, Targamas, que llegaba al apoyo. Dave optimista, tiene pero Caps. Es que ahora mismo está rotando. Caps también les da lo mismo. Alfari, que puede volver a morir. No te escapas de esta, hermano. Jankos se lleva la kill. Caps, que se encara contra la Brok, que se queda bastante tocado. Jankos, que no va a saltar adelante con la definitiva, la jugada le sale terrible a Vitality. Sí, le sale esto muy, muy mal. Y Alfari, que comentábamos que tiene un matchup muy complicado. Hay pues el cohete. 0-2, el cohete que no ha impactado, juraría. No, el cohete estaba esperando a que la bro volviese a base. Ah. Pero no había vaqueado todavía. Ok. Yo creo que la bro se lo ha visto venir, Finalmente no impactaba. No sé qué definitiva cogía Caps. No estaba atento porque está mirando la otra parte de la jugada. Creo que tenía todavía la de Karim, o la había no, utilizado la ya. En medio. La usaba en medio. Por eso no sé cuál ha optado. Es bastante injusto, ¿no? Porque en esa jugada Caps puede robar la de Zilean, que es nivel 4. 4. Bueno. Cuidado aquí, Jankos, que te acaban de pillar, lo deja muy tocado, salta con la ulti hacia su propia jungla, sepa el escudo Bolivar. Es una cosa que de verdad que no es de este mundo. No, y aquí Targamas, que va a cortar la rotación de Perks para volver a línea. Parece ser que le van a acompañar. La Caps, madre de Dios, esas cadenas, Yo creo que casi mejor para Caps que no hayan dado, sinceramente. Bolivar, que le pega un grito al cielo, tío, y le cae un escudo. Sí, y la definitiva, que te vuelve vulnerable. Es un campeón que, sobre todo nivel 6, pues es muy relevante incluso para divear torretas. Muy, muy sencillo. Lo comentaba Razor, que en su entrevista, después de ganar el mejor de 5, que una vez coges el nivel 6 con Bolivar, pues bueno, juegas como si no hubiese torretas. Tal cual. Y empiezas a coger ventaja. Targamas, que vuelve a línea, busca esa premura, esa definitiva de Rakan tan sumamente importante. Lo mismo para la Brop. ¿Cómo te traería a Carthy cuando juega a Felios? Una ventaja de una oleada, ¿no? Para Carthy. Oleadita y un poquito mala noticia para Flaket. Se queda con el sapo Flaket, ¿no?
que está muy bien también. El sapo también te da cosas. Cuidado, Jangos, que está ahí escondido en el arbusto. Salta a Prokemelee con el contraataque. Alfari no puede hacer nada. 0-3-0 para el top laner de Vitality a minuto 10 de partida. Esto es prácticamente una sentencia de muerte para el equipo francés. Selmy buscando impacto en la calle central. Se come el corazoncito. Ha robado la ulti de Ari. Caps, el más rápido de su casa. Tiene la tercera carga. Caps. El helicóptero esta vez donde Selmy, que se lleva la kill. Y Karthi en la parte de abajo, que ha asesinado a Targamas. Muerde de vuelta el equipo de Vitality. Pone el 2-3 en el marcador de muertes. Pues ahí está, esto va a ser tres placas para Karthi. No sé si tú estás en solitario, creo que la última la ha cogido Karthi. ¿Oh? Cuidado, en la top lane. Madre, se lleva la torre. Una torre por aquí, te salto por allá y Selmy no tiene maná y no puede hacer nada. Se ha llevado la tercera kill. Escúchame. Bueno, y Jankos está persiguiendo a Ari, madre de Dios. El cohete. No, el cohete va buscando a Karthi. Uy, lo ha tanqueado Karthi, ¿eh? Se lo ha parado con el pecho. Como antes la bro sabía que Flak le iba a tirar la ulti, ¿eh? Por eso yo creo que ha tardado también un poco en vaquear. Si esta vez ponía a Karthi el pecho. Y no veíamos qué pasaba en la bolden. Esto es el 2-2 en el cual caía Targamas. Vamos a ver la repetición. Se come en el stun. Veíamos como Targamas entraba con la W. Vale, le metió. Uf, que Targamas aquí un poquito… Poquito, qué QW, ¿no? Te entraba con esa definitiva. Gravitum por parte de Aphelios, la arma Lilia que no te deja moverte. Tampoco tienes el limpiar, obviamente, y acababan cayendo. Y en la top lane tampoco lo veíamos, pero tiraba torreta al Brokenblade. 3-0 para él. Está intratable ahora mismo Brokenblade. O sea, es imparable. En el viejo League of Legends, cuando Jax estaba así de fedeado en ese momento de la partida, era GG, nos damos la mano y vamos a la siguiente. Bueno, de hecho aquí cuidado con Karthi, que tira sí, el cuidado. Cuidado, Karthi, y se ha tirado el limpiar quizás un poquito antes de lo que debía. Flak, el que dice, yo llego aquí, tiro un cohete, me llevo la kill, soy la de carry y me hace falta. G2, que está absolutamente imparable en estos momentos de la partida. Cuidado con Caps, se lanza sobre Perk, se lleva el corazón puesto. Le lanza un corazón, si en el fondo se quieren. Sí. En el fondo se quieren. ¡Uy, madre de Dios! Caps, envite de sombras. Llega la Brov también con la definitiva. Ha robado la de Karim y yo creo que aquí… Aquí has echado de menos la de Cillian, ¿eh? Krabs se estaba calentando. Bueno, y otro cohete. 0-2 para él. Flaked va buscando rebañar kills. Sí. Con las definitivas. No hay tres placas, por cierto, para el Tetón, que también tiene mucha ventaja ya en el carril inferior. Ese error de Karthi, que lo podrían cazar de nuevo, aunque Selmy tendría que ver, ¿no? En este caso, a Jankos por la zona. Cuidado con Karthi, no tiene summoners, va a morir Karthi. Ese arbusto lo carga el demonio, pone el guardián de control. Viene Jankos, viene Targamas, pero viene Lavrov también. Flak, que está un poquito lejos. Una bombita por aquí, Lavrov que lo va buscando. Ha estallado Targamas. Alguien de G2 tenía que morir ahí. Situación no idónea, yo creo. Se han pasado de greedy. Quería matar a Karthi y al final les ha salido fatal. Y ahora G2 haciendo bastantes errores, teniendo a Brokenblade muy fedeado, ¿no? En esta situación simplemente… ¿Juegas? Juegas tranquilo, tanto en medio como en botlane. Dices, vale, vamos a jugar alrededor de la ventaja que tiene Jax. Y se hace la partida solo. 3-0, casi dos objetos que lleva Brokenblade. No puede jugar al Alfari esta partida. O sea, es imposible. Es imposible. No sé qué va a hacer durante todo el encuentro, porque es que no puedes jugar en site y probablemente en 5-5 te estallen. Así que G2 que tiene que reestructurarse un poco, jugar para dragones como están haciendo. De hecho, van a poner el segundo en el encuentro. El alma, que sinceramente, dado como está la partida, tendría que ser bastante sencilla. Vamos a ver qué les sale. Va a ser alma de nube. Que para un Jax no viene para nada mal. Y es eso. G2 tiene que estructurarse, jugar alrededor de Brokenblade. Y tienen una condición de victoria más que tangible. Hablábamos del escalado de G2 durante el draft con Jax, con la propia Jinx, pero es que Jax ya ha escalado y ya ha puesto la bandera en la cima del Everest. Sinceramente, corazón muy bueno por parte de Perk, se escarcha de edad también, se queda bastante tocado. Caps le prenden en llamas incluso, pero Caps que se niega a morir, aguanta muchísimo, Targamas saltando por los aires. Caps intentando curarse, se queda tocado, va a rematar la jugada aquí Perk con el segundo impulso espiritual y Brokenblade buscando la jugada sobre Karthi en la parte de abajo, utiliza ese viento huracanado, Karthi debajo de la torre. ¿Qué puedes hacer? Eres una de carry contra un Jax, si es que esto está escrito. Contraataque, no le entra ni el daño. Asesinato que saca Brokenblade del cuarto para él. Este Jax es un demonio, te mata con una farola al corazón que esta vez no impacta. Salta hacia adelante, Jax buscando el stun sobre Perk debajo de la torre. El cohete que hace gol y no impacta. Los de Flaket pasan siempre cerca, ¿eh? No dan, pero pasan cerca. Le forzaban el doble destello tanto a Zilean como a Ari. Perk si la Brook que no van a tener esos hechizos de invocador en 5 minutos y Brokenblade. Bueno, pues pico pala. Otra torreta para el top laner. Va a hacer un hoyo bastante interesante. Sacando petróleo de cada línea exterior. En este caso, Brokenblade, que no sé cómo lo van a parar, ¿eh? Supongo que Perks puede ir, pero también Jax con esa definitiva. Es complicado que te mate Ari.
Vitality que tiene un problema en el carril exterior. Me gustaría ver el oro individual, ¿eh? Me gustaría ver el oro individual, pero es que a lo mejor te duele en el corazoncito. Flaken se acaba de llevar también la torre aquí. O sea, se han llevado ya en 15 minutos todo el anillo exterior de torres. En el game anterior, a G2 le ha costado un heraldo, dos torres, un heraldo para cada torre. Una para la de top y otro para la de la calle central. Aquí lo estamos viendo, de hecho, la diferencia de oro. Le saca 3.000 de oro. 3.000 de oro. Le saca 3.000 de oro. Eso es un objeto entero. Minuto 15-30. Es una auténtica barbaridad. Es un objeto entero y de los caros. Es una auténtica barbaridad, más en un matchup en el cual sabes que no vas a poder responder en toda la partida, por bueno, la naturaleza de los campeones. Camille no juega, o sea, esto ahora mismo es un 4 contra 5. Y tampoco es que puedas decir que se junten el 5 para 5 porque es que no. Están muy por detrás. No. Camille, esta partida no cuenta. Es nada. No, es que no puedo hacer nada ahora mismo. Flaken encima se acaba de llevar el oro de la torre interior. Perks amenazando la torre de tier 1 de bot, se la va a llevar, pero es que el heraldo va a chocar contra la estructura de inhibidor. El tiro de gancho que encima te lo cortan. Si es que no te dejan jugar, ultimatum Hex, le tira la Brov, la ultimate. Yo creo que soñador, teleport de Broken Blade, viene el bicho con la farola en la mano. El heraldo choca contra el inhibidor. Se va a morir ahí el heraldo, no sé si Vitality realmente va a querer dejar que tire el inhibidor, pero esto es una pasada de mano por la cara seria, ¿eh? Están estompeando. Se ha caído. Lo han dejado caer. Además, bueno, cuidado con esto. Sevent que está cortando los vaqueos. A ver si Flaket puede vaquear. No tendría que haber más acción, pero esto está siendo, sí, lo que tú dices, ¿eh? Un stomp increíble por parte de cuidado de aquí. G2. Bueno, Jankos que esquiva muy, muy bien el corazón. Salta hacia adelante. Utilizaba Selmade, incluso el fantasmal. Pero Bolivar, que no quiere tener nada que ver con esta situación. Les cortaban los vaqueos. Y aquí Vitality, que puede tener una ventana de oportunidad. Aún así, bueno, Jankos puede quedarse con sus picuchillos. Llegaba Targamas también al refuerzo. Están bastante chill. Es que no se te ha fedeado un campeón cualquiera, ¿eh? O sea, no se te ha fedeado una Lissandra. Se te ha fedeado un Jax. Y además, ¿de qué manera? O sea, un 4-0, corazón de hielo. Dime tú cómo Camille se enfrenta a esto. Es o completamente imposible. Y aquí, cuidado con Ikarin, que no tiene definitiva. Selmade, que no tiene definitiva. Como tú comentabas, Targamas, que utiliza la premura, pero lo deja clavado en el sitio. Pérez Caps, que ha salido bastante mal parado. Tiene todavía la Vigilia Lunar Carthy en el bolsillo. Caps, que ha aprendido a respetar. Tiene destello también el midlaner de G2. En un minuto va a aparecer el siguiente dragón. Y G2, que quiere seguir forzando. No bajan los brazos nunca. Siguen apretando. Se pone el escudo. Cuidado con Broken, el cazado totalmente. Dándole vueltas a la farola. Saltando y stuneando. El cohete que impacta, pero Selmade sigue todavía vivo. Le han forzado la definitiva a la Brov y eso es una pequeña victoria. El corazón que impacta sobre Broken Blade salta al far intentando sacar el shutdown. Y ahí está el shutdown. Pero Flaken empieza con los resets y Caps ha robado la definitiva de Perks. De momento dos bajas por tres. Sigue Flaken hacia adelante, sigue con los cohetes y sigue llevándose asesinatos. Escapa corriendo debajo de la torre. Esa se la lleva de regalo la estructura. 3x3. En una escaramuza que creo que ha sido más close de lo que debería por cómo está la partida. Se la juega mucho Broken Blade, pero bueno, esto es buenísimo para Flaket, el tetón que saca mucha ventaja. Esto le va a favorecer muchísimo en cuanto al tercer objeto, que le va a quedar nada, de hecho, para él. De hecho, Flaket aquí muy inteligente también, huyendo mucho, puesto que Karim está con la velocidad del fantasmal. Quiere colapsar en el tirador. Tiene el destello, Flaket, ¿eh? Sí, tiene exactamente. El destello. Bueno, no pasa nada, está bien. Chill. Va a salir de la zona. No sé si G2 quiere pelear esto, si lo va a querer pelear ese dragón, sí, que sí. Tiene que ser para el punto de alma. Me encanta Vitality, ¿eh? Le están metiendo esta pasada de mano por la cara y se están riendo en cámara. O sea, incluso me atrevería a decir que no es coña, Perks está contento de estar 0-2 para estar en su comfort zone. Es que me lo creo, ¿eh? Perks ahora mismo está en modo Buda activado. Me lo creo, ¿eh? Es uno con el universo y dice, esto yo lo he vivido 555 veces, no pasa nada, niño, dame una LeBlanc al siguiente mapa, que esta vez voy a matar a todo el mundo. Otra vez, el cohete cerca, aunque no impactaba. De todas maneras, Selmade, que tenía la definitiva de Cillian encima. Corazón muy bueno aquí por parte del midlaner de Vitality. Y aquí Flaked es que tenía todo el espacio del mundo para pegar. Esta jugada es, entre comillas, podríamos decir, buena para Vitality por el mero hecho de que Alfari se coge el shutdown, ¿no? Y sí. Bueno, lo vuelves a poner en la partida un poco. Pero ¿te devuelve, ¿no?, de verdad a la partida? Es que con la diferencia de oro que había entre tus laners, es que un shutdown no es suficiente, te tienes que llevar 5. Sí, es realmente complicado, pero bueno, dentro de lo que cabe te llevas esa buena noticia. Podríamos hacer dive.
Sí, podríamos tener Dai, pero lo que tenemos es a Selmit buscando un flanco. Entra con el envite de sombras. Caps, que se lo roba, lo podría buscar ahora mismo. Le fuerzan a Jankos la definitiva, pero se come el corazón. Mascafuegos ahí, el stun es bueno del lado de Zilean. 5 contra 5 aquí en la calle central. Intenso entre dos equipos. Se ha puesto G2 ahora mismo a punto de Alma. Recordamos que hay Alma en V y quizás eso hace que Vitality suspire un poco más tranquilo. Van a empezar el aunque, Nashor. Bueno, puedes, yo creo que puedes. Van a empezar el Nashor, ¿eh? No tiene definitivas en este Jax, caso. ¿Tienes Jax? ¿Tienes Jinx? El conjunto de Vitality y lo están forzando. Cae muy, muy rápido. Juraría que Flaket no ha vaqueado, pero esto cae muy rápido, Noah. Hay envite de sombras de Caps. Esto hace mucha, mucha, mucha pupa y Karthi. No, tiene destello. Quieren cazar a la Blob. Le fuerzan el flash. Salta Caps con la definitiva, que ha robado de Karim, pero no impactaba y Karthi se lleva el asesinato. Cuidado con Vitality, que está encontrando un momento para pegar. Saltaba el Fari. Targamas la hacía el lío con el destello. Flaket que sigue pegando y Jankos que está intentando alcanzar la piña explosiva. Y mientras tanto, mira los super minions que están tocando la torre de Nexo, que la han dejado muy, muy, muy low. Impacta el cohete al Fari, se queda a punto de morir, así como la torre de Nexo de Vitality, que al menos ha cancelado el Nashor. No había vaqueado Flaket después de toda la jugada de la botlane, por eso estaba haciendo entre comillas un poquito de overextend. Tenía un total de 1500 de oro aproximadamente. Un poquito de overextend, madre. Flaket forzaban este Barón Nashor, les ha salido, pues, francamente mal, dado que la ventaja que tienen la tienen que usar y no habían comprado. En este caso, Flaket ya tiene sus últimas palabras. También el cronómetro, tanto por parte del tirador como por parte del midlaner, sigue la partida. Y recordemos también que G2 no es que sea especialmente fuerte en el 5-5. Tienen a Broken Blade muy fuerte en línea exterior. Así que tienen que jugar bien con el tempo, tienen que jugar bien con las líneas. Y tienen Alma en 2 minutos 30. Otra condición de victoria para los de Zelot. Otra condición de victoria, ¿no? Quizás sí que era muy codicioso, ¿no? Este Baron Nashor. Y es que es lo que tú decías, es que Flaket no se había quedado todavía, tenía una barbaridad de oro, ¿no? También aquí el hecho de que Caps no haga impactar la definitiva sobre Karthi, que la esquivaba muy bien con el ambiente huracanado, pero bueno, tenemos acción en la calle inferior. Félix tiene ulti, el corazón es bueno, tiene destello también, lo busca Caps con las cadenas y no lo encuentran, le han forzado ambas, la definitiva y el destello. Se quedan, yo creo que contentos. Sí, pues definitiva y destello por parte del midlaner. Sigue la partida, G2 ya vemos que está jugando por la parte inferior del mapa. No quieren jugársela con ese Nashor. Juega por la torreta de tier 2. De hecho, cuidado aquí con Karthi. Karthi tiene Gravitum. Yo no sé si esto es realmente una opción. Con el arma morada hay que tener las cosas claras. Eso sí, Jankos con la ulti que podía haber desactivado la torreta. Caps está muy calladito, muy escondido en el arbusto. Pasaba la lente también. Tienes a Broken Blade pushando en la parte de abajo y eso significa que alguien tiene que ir a cortar esa rotación. Alguien tiene que ir a recoger esas oleadas. Y Perse acaba de quedar sin flash y sin ulti solo debajo de la torre. Respeta bastante y concede la presión de la calle central a G2. Pero Selmy puede estar en problemas también en el otro lado. Está Vitality en la cuerda floja. En la cuerda flojísima, ¿eh? Esta partida que, de hecho, G2 ahora sí que sí está por la zona del Baron Nashor limpiando la visión. Tiene para chequearlo trinkets azules, tanto por parte de Aphelios como de Camille, que Camille está en la parte inferior del mapa. Está lejísimos. De momento no están empezando el Baron Nashor, se enseña Jinx en medio. De hecho, quieren jugar en ese dragón de un minuto. Y ahora la pregunta es, ¿Vitality va a ceder ese objetivo neutral? Obviamente no es un alma que te dé la victoria como tal, pero es que con Rakan, Jinx, son personajes que se benefician un montón de esa velocidad de movimiento después de la definitiva. Pero sobre todo Rakan, montón, Rakan es increíble. O sea, Rakan es esa, bueno, esa es que te tiras increíble la definitiva y no hace falta que tires la W casi casi, ¿sabes? Porque sí. Vas a 300 kilómetros por hora, ¿sabes? Entonces, no sé, y el propio Jax, ¿no? Es que nah, es loquísimo, o sea, Broken Blade es el demonio ahora. A es ver que no, cómo es lo hacen. No puedes hacer nada, o sea, si Broken Blade te salta hacia adelante, dependes de un milagro como el que ha pasado antes en la parte de abajo de la jungla. Ángel Guardián, date cuenta ahora mismo para el Fari que tira de esto como segundo objeto. Y mientras tanto, por parte de G2, igual que en la primera partida, empiezan a aparecer los cronómetros en el inventario. Flaket, que lo tiene, sabe que la siguiente pelea es muy importante. Caps, que tiene el reloj de arena de Zonias también para ese extra de supervivencia en las peleas. 6 segundos para acabar este dragón, que sería Alma de Nube para los de Ocelot y Vitality, que reclama la fuerza, la presión en la zona del río. Brokenblade, que no se esconde, no quiere flanquearte, te quiere saltar de cara. Alfari, que salta también con el tiro de gancho. Recordamos que Ángel Guardanita y también a Zilean. Esquiva todo con ese ultimátum. Heisek van buscando a Flaket, que sabe si que se come la definitiva. Quitea a Selmy, Broken Blade que se gira. Y es que hay que salvar al soldado Flaket. Jankos acaba cayendo, Karthi ha jugado una pelea de escándalo. Al final el contraataque que salva la vida también del top player de G2. Karthi es una locura, Karthi es una locura. Pero Caps tiene robada la ulti de Cecilia para salvar a quien haga falta. Karthi que pone la torretita del arma verde. Karthi es One Man Army ahora mismo. Es una locura, los mascafuegos que son buenos. Karthi se ha muerto sin tirar la definitiva de Cecilia. Pero Caps, esa es la de Berg, se la ha robado. Esa es la de, esa es la
la del Trinda. Targamas y Flaque ahora mismo que se quedan solos en el 2 contra 4 para encarar a un Vitality que les quiere robar el dragón. Teleport por parte de Jax, si no me estoy equivocando. Ahí está, para venir el corazón que falla. Brokenblade que viene con el stick de hockey en llamas en la mano. Vitality quiere negar la condición de alba temprana del equipo de G2 y la tensión que se nota, las barras de vida que no están para tirar cohetes. El stun que no impacta. Targamas que se come el Charmy. Targamas que se cae. El shutdown encima que se lo lleva a Karthi. Brokenblade que vuelve a saltar. Pero es que revivir es ahí de todos los lados. Parece esto una partida de Pokémon. Brokenblade que sigue. Muy Jankos. Tocado, se queda clavado. Viene Jankos también. Y es que la pelea le da, se ha alargado tanto que a Boliviar le ha dado tiempo a resucitar. Y a Cap también, que viene también con el TP. Brokenblade muy tocado. El stick de hockey en la cabeza sobre la Brof. Selmet y Karthi que tienen que respetar. Y Karthi ya es que no tiene ni maná. Otro shutdown. Selmet que va a volver a morir. Se moría, reaparecía. Llegaba al río y se volvía a morir. Y es otra kill para Flaggen que se pone 4-0-5. Y el dragón al final es para G2. Esto va a ser Alma y muy probablemente va a ser Baron Nashor también. Esta partida que también pinta muy bien para G2. Una jugada muy muy extraña en la cual Caps no tiraba la definitiva, ha sido muy largo también, no se encontraban, finalmente caía Targamas, vamos a ver la repetición en unos segundos, pero dos objetivos neutrales, entre ellos el alma, cuidado aquí con Caps que podría estar en problemas, tiene el destello, el midlaner danés, Perks que podría entrar con la definitiva, de momento no tenemos acción, 5 para 1. El corazón, la escarcha eterna, pero es que el Baron Nashor está cayendo en favor de G2, Brokenblade, que tira el helicóptero, esto es incontestable, no hay jungla. No hay robo que valga. Nashor para G2, que una vez más tiene la partida encaradísima. Vamos a ver la iniciación aquí por parte de Brokenblade, que no era del todo buena. Vemos también la definitiva de Camila. Aquí Flaket que se queda un poco solo y vamos a ver lo que ocurre aquí, porque creo que Jankos no se entiende en este caso con su equipo. Veíamos que entraba con la definitiva mientras estaban haciendo pila a Flaket, caían. Pero ha hecho tiempo. Sí, pero no sé si era necesario, ¿no? Porque estaban los mascafuegos de Flaket y hacían muchísimo espacio. Entonces teníamos un uno por uno. Aquí, bueno, otra vez, ¿no? Karthi con el destello hacia adelante. Muy bueno aquí Brokenblade bloqueando esa Q con la E. O sea, increíble. Y aquí Caps cometía este error, ¿no? Una definitiva de Zilean aquí lo revivía y seguía siendo esto un 4 para 4. El danés, que tendría que tirar TP posteriormente, también lo hacía Brokenblade. Recordemos que Jax está muy, muy fedeado en este encuentro. Entonces, por eso, es prácticamente inmortal. Aquí forzaban el destello de la Brok. Targamas, que no podía volver, perdón, porque esa doble Q de Zilean no se lo permitía. Flaket aquí que fallaba la W, no iba a impactar en Camille finalmente. Brokenblade que seguía One Man Army, 1 para 4. Venía Jankos, venía también Caps después de resucitar con ese teleport. Muy bien Brokenblade jugado aquí con el auto-spacing y ese auto-attack en Zilean que no tenía el flash. Saltaba con la Q al guardián. Un Jax que nos recuerda a Werlip en sus mejores tiempos compitiendo. Y esto iba a ser Alma, posteriormente el Nashor Noah y tenemos asedio en el carril inferior. Tiene todo, hombre, se ha puesto aquí la prueba a darle el nivel extra perch, el stun es bueno. Brokenblade que sale muy mal parado, aguanta también con el cronómetro. Gente, es que se puede haber hecho el lío aquí en el momento en el que asedia la estructura. Entra Selmet con todo por delante, Flaket que tiene que tirar de limpiar, pero sobrevive, que es lo importante. Tiene el bufo rojo, se va a curar bastante, empieza con los resets. En el otro lado, Jankos contra el Fari, sigue pegando. Y es que Flaket puede hacer lo que le dé la gana. Brokenblade que aguantaba con la ulti que habían robado de Zilean también, pero es que intenta encontrar refugio dentro de la fuente y ahora mismo va a ser inhibidor y muy posiblemente el 2-0 para G2. Pues esto tendría que ser así, ¿eh? Van a golpear probablemente las torretas de Nexo. Si una está a media vida. 20 segundos para la Bolden de Vitality. Esto es un 4 para 3. El Metri está en base. Esto tendría que poder acabar. Madre, Pers, que se le ha volado la vida y no sabe ni cómo. Caps, que la mitad de todo el mundo aguanta también con el cronómetro. Cadenazos al suelo y estos son 4 muertos del lado de Vitality. Pers, que aguanta muy poca vida dentro de la fuente. Esto es GG. Va a poner G2 el 2-0 desde el lado rojo. Punto de serie para los chicos de Flaket. Pues puñetazo sobre la mesa, para G2, que están a punto de serie. Ahora entramos en el meme, ¿no? Bueno, no sé si es meme. El no sé comfort si es meme, zone de Perks. No sé si es meme. 0-2 abajo Vitality. Tienen que ganar 3 partidas seguidas para mantenerse vivos en playoffs. Y G2 muy, muy serio. Muy serio, chicos. Ahí está. Nosotros que nos vamos a pausa y comentamos lo que ha pasado en el postpartido hasta ahora.
Pues ahí lo teníamos, G2, que pone el 2-0 en la serie y tiene ahora mismo la partida, la serie mejor dicho, en sus manos. Vitality, que tendría que hacer un reverse sweep de cara a avanzar en el lower bracket. Partida de Scandal Skin, yo creo, sobre todo protagonista Broken Blade, que se fedeaba muy rápido, en 10 minutos iba 2-0 y Camille estaba fuera de la partida. Una partida en la cual Broken Blade pues, ha jugado bajo sus estándares, ¿no? El equipo de G2 que tiene esa característica que juega mucho para la topside. Se ha fedeado muchísimo ya. En este quinto pick desde el lado rojo, por cierto, era Vitality quien elegía el lado, elegía en el azul y les ha ido realmente mal con ese counter pick en la top lane, muy bien planteado por parte de G2. También Flakett, que ha brillado mucho con esa Jinx en no sé si decir weak side, pero sin recursos como suele jugar el tirador español. Caps cometiendo bastantes errores, ¿no? Típica partida de Caps que obviamente tienes ya bastante ganada porque tu top lane está fedeado, buscaba pues testear un poco de límites, caía bastantes veces el mid laner y G2 que se le complicaba un poco en lo que sería el minuto 15, minuto 20, pero ya veíamos que remontaban. Nos comentan desde realización que Vitality vuelve a escoger el lado azul, repiten lado, supongo que con distinto planteamiento y buscarán tener un matchup más neutral, ¿no? En la topside. La cuestión es que yo creo que lo que le ha dado mucha ventaja a G2 ha sido el ban de NAR en segunda rotación, que al final te neutraliza mucho. Es como, vale, no me limpicas el NAR, me aseguro de que te voy a counterear, ¿no? El pick de la top lane, y lo han hecho, y de qué forma tan contundente, ¿no? Lo decíamos también que al final ambos equipos yo creo que tienen un estilo también muy marcado. Karthik casi le hace el lío igualmente a G2, lo hemos visto en la jugada del dragón, del alma de dragón, que se alargaba muchísimo, que Karthik seguía hacia adelante jugando de forma increíblemente agresiva. De hecho, si ahora mismo cae Vitality, sería, bueno, la primera vez desde hace un año que Karthik se pierde en las finales. Sí, podría ser así. De hecho, cayendo muy, muy rápido, ¿no? En un proyecto sí. Que no está como para que no estaba algo planteado para caer tan rápido. Exactamente, y con muchos recursos de los equipos que más se ponía por delante en Power Rankings. Jugadores individualmente que dices, vale, son jugadores que han estado en mundiales, finales del mundial como Perks, no sé. Es algo bastante, bastante extraño. Estamos viendo repeticiones de una partida que sinceramente tiene nombre de Broken Blade. Sí. Se ha fedeado muchísimo. Había situaciones en esta jugada de 1-4 y el top laner alemán, que bueno, está firmando ya no solo un encuentro, sino una temporada que su equipo confía en él y se está notando muchísimo. Sí, exactamente, ¿no? El fichaje de Broken Blade que ha definido mucho el estilo de G2, como comentabas tú, a lo largo de la partida. Esta ha sido la jugada que se ha alargado terriblemente, que le daba tiempo a Bolivar a morirse y volver andando. O sea, le daba tiempo a absolutamente todo. Hay que recordar que el inhibidor de top de Vitality caía a minuto 16 de partida. O sea, lo dejaba caer el propio Vitality. Exactamente, el de la topside. Sí, se complicaba muchísimo. Y ahora ya entramos en la narrativa. Super equipo de Vitality. Están a una partida de quedarse fuera de playoffs. Sí. Se activa el modo Super Saiyan de Perks. Se activa realmente las cartas legendarias. Las cartas legendarias, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿es el momento de que estas estrellas van a despertar o se van a quedar en estrellas estrelladas? O se van a quedar en estrellas estrelladas. Qué bonito lo has dicho. Es que
Te ha quedado muy bien. Ya no es solo el modo diablo, ¿no? De perks con el 0-2, ese power spike, ¿no? Que siempre se ha dicho que tenía, ¿no? En momentos muy, muy, muy complicados. Karthi también es un jugador que se le critica mucho la fase regular, pero que en playoffs siempre rinde. Y yo creo que las partidas de Karthi están siendo bastante sólidas, incluso jugando más agresivo de la cuenta, porque sabe que al final tienes que compensar otras líneas que a lo mejor van perdiendo. Estamos viendo las estadísticas de Brokenblade en esta partida y es que ha sido una locura. 6-1-8, ha tenido 2-0 en 10 minutos, y la 0-3 también en esos 10 minutos. Ha tenido el counterpick, le han dado los recursos y desde luego los ha hecho rentar. Matando en uno para uno al Fari, matando también a Ekarim cuando tiraba la torreta, ese met que caía. O sea, qué bonito la jugada, ¿no? Básicamente, Brokenblade, pues, sacando petróleo, ¿no? Del carril superior, luego iba al carril inferior, también solo killeaba. Es que ¿cuántas kills ha hecho solo kills Brokenblade de esta partida, ¿eh? Ha matado al Fari en solo kill, también a Cellmate y posteriormente a Karthi. A Karthi, se ha limpiado el mapa del solo. Se ha limpiado el mapa, lo ha barrido de farol, a base de farolazos, ¿no? Bueno, sticks de hockey, ¿no? Que estaba jugando con la skin de hockey. La partida ha sido casi impoluta, ¿no? Sí que es verdad que se pasaba el síndrome del top laner fedeado, ¿no? Dices, madre mía, puedo con todo, salto en mitad de todo el mundo, te acaban matando. Suele suceder, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que partida increíble de Brokenblade. Gente, nosotros nos vamos a ir a pausa y vamos a volver para el tercer partido. Podría ser el 3-0 de G2. Hasta ahora. Hasta ahora.